presentar el décima edición del certamen de relato Derecho Humano, que bueno, pues ya se han publicado las bases en internet y que tendrá un plazo para entregar los relatos desde hoy mismo, desde el día 8 de octubre hasta el 30 de noviembre, como viene siendo tradicional, el 30 de noviembre el último día para entregar relatos. No se han modificado prácticamente las bases, seguirá teniendo un premio de 200 euros para el ganador o ganadora y 100 euros de la CESI para artista local, en caso de que pueda ser así, que algunos años ha sido así, incluido el año pasado. Finalmente, los premios se entregarán en un acto del que ahora nos dará los pormenores la secretaria de Formación y Cultura del partido, Ana Moreno. Los actos se entregarán, está previsto que se entreguen el día 11 de diciembre por la tarde, aún no tenemos decidido, vamos a pedir en qué lugar público, que no sea en la sede, sino en lugar público, porque además, como es el décimo aniversario, para nosotros ya está mucho más que consolidado este certamen, y queremos hacer también algo especial por ser ya la décima edición. Como digo, un certamen más que consolidado, del que nos sentimos muy orgullosos, que empezó su andadura hace ya 10 años y que ha tenido muchísima participación de toda España, incluso de relatos que llegaban de Sudamérica o de centro de Europa. Ha habido años que llegaban muchísimos relatos y que siempre ha tenido una calidad importante los participantes. Y bueno, pues del que nos sentimos muy orgullosos, porque el Partido Comunista, como todos sabéis, siempre se ha identificado, ha querido identificarse, y así lo ha hecho tradicionalmente, históricamente, el Partido Comunista de España y de Andalucía, con la cultura. Tanto artistas, tanto escritores como pintores, como de todo tipo, cineastas, han estado cercanos a la cultura del partido. Y la formación cultural, la formación intelectual, la formación en general siempre ha sido una cuestión fundamental para el Partido Comunista. No solo conocer científicamente la realidad, sino a través de la cultura, a través de la literatura, a través de la poesía, a través del cine, a través de la pintura, el conocimiento de la realidad, la cultura y la formación de las personas, que nos parece fundamental también para poder transformar el mundo injusto y tremendo en el que vivimos, este mundo terrible que decía Antonio Gramsci, y que en los últimos tiempos un poquito más grande y terrible, ¿verdad? Bueno, como digo, nos sentimos muy orgullosos. Yo le voy a dar la palabra a Ana Moreno y ella nos va a contar qué es lo que vamos a hacer en el día 11 de diciembre, cuando entreguemos los premios al ganador y a la CESI, que esperamos que sea en la plaza del Pósito. No lo he dicho antes porque, bueno, tendremos que ver si es posible, pero que esperamos que sea en la plaza del Pósito, en el centro del Pósito, como digo, el día 11 de diciembre. Los miembros del jurado intentaremos que estén los dos ganadores del año pasado. Siempre estará presidido el jurado por un miembro del comité local y bueno, pues personas bien del partido, bien de la cultura de políticos de la agrupación. Para la agrupación del Partido Comunista de Linares, llegar a la décima edición de este certamen de relatos, pues un motivo de satisfacción. Pensamos que hemos conseguido efectivamente contribuir al panorama cultural de Linares, y además con una cultura que también habla de las condiciones de vida en las que viven los de abajo. Y eso era lo que queríamos, y efectivamente el certamen está ya consolidado, no solo porque llegan obras de todos lugares de la geografía, sino también pues porque el hecho, aparte de los escritores y escritoras de Linares, pero también porque la entrega de premios se convierte ya cada año en una cita obligada, en un acto cultural en el que, bueno, pues podemos hablar de literatura y de compromiso en la literatura. Como decía Sebastián, este año, y además cumpliendo la décima edición del certamen, vamos a unir la entrega de premios, que será el 11 de diciembre, vamos a unirla con la presentación de un libro de Armando López Salinas, La mina, que ya desde el título pues creemos que tiene que ver mucho con Linares. La mina, como sabrán, es un libro que se publicó en el año 1960, pero este que vamos a presentar es una edición crítica que ha hecho David Becerra Mayor,
un profesor universitario de Madrid, escritor, crítico literario excelente, y que va a estar presente en este acto. Queremos además que el acto pues también cuente con un cantaor, y así lo vamos a hacer, con un cantaor flamenco para que interprete algunas tarantas mineras. Y bueno, y este acto de presentación del libro de Armando López Salinas pues también se convierte en un homenaje a este escritor que murió hace unos meses, en marzo de este mismo año, y que es una referencia literaria, ética y política, no solo para los comunistas, sino para toda la cultura política y para toda la izquierda social y cultural de este país. Armando López Salinas, que se dio a conocer con este libro y que después, si no escribió más, fue porque estuvo toda su vida entregado a las labores del partido. Y es una persona que además en Jaén es conocida porque fue candidato a las elecciones generales, las primeras elecciones democráticas, en junio de 1977. En los que hemos tenido la satisfacción de conocerlo, pues nos parece una persona entrañable, un comunista ejemplar, un escritor comprometido intelectualmente y con la realidad de cada momento y, como decía antes, pues una referencia ética incuestionable. También ha trabajado mucho en los últimos años de su vida por el movimiento republicano en este país, porque él era evidentemente un republicano convencido. Entonces, pues nada, solo me queda ya animar a los escritores y escritoras de Linares y también a los que reciban la base fuera de nuestra ciudad a que escriban, a que participen también este año en este 10º certamen de relato Derecho Humano, y también animar ya a invitar a las personas de Linares que quieran compartir con la agrupación del partido y con toda la gente que quiera estar allí, pues esta jornada político-cultural en la que hablaremos una vez más de conciencia, de explotación y de esperanza en un futuro mejor en el que estamos trabajando cada día. Y para ello nos sirven obras como La mina de Armando López Salinas, que aunque digo que se publicó en el año 60 del siglo pasado, sigue teniendo totalmente actualidad y vigencia, y creo que en esta ciudad de Linares pues va a tener un eco muy importante.